Bueno, buenas tardes. El tema que me toca a mí es comentar algo de lo que hay y lo que se piensa a futuro que puede llegar a pasar con el control de malezas. Podemos ver que todos los disertantes que han hablado básicamente hicieron hincapié en las buenas prácticas, aunque no se dijo, pero si uno llega bien a controlar las malezas, no hay problema con el control. El problema es cuando el control es tardío y ahí ya se complica el control. Para esto, la tecnología que tenemos en agricultura de precisión no lo va a hacer. Si la maleza está grande, por más que tengamos sensores, tengamos índice verde, controles mecánicos, lo que sea, es complicado si la maleza está grande. Pero si se actúa en tiempo y forma, todas estas herramientas alcanzan. Bueno, antes que nada, mostrar cómo el potencial de los cultivos se ve disminuido a medida que todos esos efectos, o sea, si uno elige mal la densidad, si falta el agua, si le erramos la variedad, si hay insectos, si hay malezas, cómo bajan los rendimientos. Vemos que hay cultivos que hasta el 50% o más del rendimiento han bajado por el problema de malezas. Nosotros buscamos en la agricultura básicamente llegar a este esquema donde todo sea trazabilidad de procesos y si se pueden certificar esos procesos mejor. Todo va a una nube de datos donde lo puede ver cualquier persona del mundo a esta información. Todas las máquinas están interconectadas. No se puede truchar, digamos, la información, con lo cual tendremos datos reales. Vamos a un sistema que tenemos que equipar. Las máquinas están equipadas, o sea, equipamientos en máquinas. Las comunicaciones, sea teléfono celular, internet, todo eso tiene que funcionar si queremos trabajar en lo que es nube de datos y generar trazabilidad de procesos. Hoy ya hay trabajo con imágenes fotográficas muy interesantes que se están aplicando en las malezas que salen en casos puntuales. Pienso de manera particular que las imágenes satelitales van a ser el futuro, no la fotografía aérea, sino que las imágenes satelitales, siempre y cuando tengamos imágenes todos los días y podamos estar actuando en tiempo y forma. Si pasa un día, agarrámosle el segundo día, pero no cada 7-8 días, o que sean muy caras tampoco. Lo que se empieza a ver hoy, que el gran problema que hay y que ya se ve en el mundo, grandes inversiones, es hacia el manejo de datos. Piensen que ya hay una movida muy grande, que el dato va a ser más caro de lo que fue en su momento el oro y el petróleo. Entonces hay empresas que ya están desarrollando edificios mucho más grandes para lo que es manejo de datos. Las aplicaciones con diversos métodos, bueno, puede ser, en este caso voy a mencionar que puede ser como una pulverizadora terrestre, un avión, o puede ser un dron. El dron puede ir, volar en base a una información que se le dé, aplicar solamente en manchones que estén existentes. Obviamente que va a llevar un barril chiquito y va a llevar un tanque chiquito, pero va a aplicar en esos manchones que sean complicados. Ahí menciono las buenas prácticas, la trazabilidad de procesos y la certificación. Bueno, por eso está acá la máquina equipada con los equipos de tecnología que hay en el mercado, muchos. Si puede llevar una estación meteorológica sería lo mejor para saber lo que se está haciendo y si cambian las condiciones poder estar parando la máquina o que siga andando, depende de qué condiciones trabaje. Este es un punto muy importante porque las máquinas van a tener que llevar en el futuro toda la información precargada y si la humedad relativa cambia, si la velocidad del viento cambia, obviamente que hay que cambiar todo lo que es tamaño de gotas o no pulverizar. Entonces, en ese caso, cortaría el sistema de pulverización, ya en otros países existe eso. El teléfono celular y el seguimiento hacia todas esas máquinas, también como sistema de que también podamos actuar sobre la máquina cambiándole parámetros, no solamente recibir lo que hace la máquina, sino cambiarle parámetros, eso ya funciona también. Mostramos que los sensores puestos en las pulverizadoras, hay muchas máquinas ya que tienen doble barral y trabajan con un barral tirando una dosis promedio y en el otro barral solamente cuando aparece la maleza le aplica en ese lugar. En mapas de rendimiento hemos visto que en un año se han llegado a controlar muy bien las malezas sin tener persistencia y por otro lado se bajó cerca del 90% el uso de herbicidas en 4.000 hectáreas de superficie. Sensores como esos son los que bajo esa luz miden a la planta y le aplican el herbicida. Hay equipos drones como estos que son aviones, estos ya pueden hacer alrededor de 700 hectáreas, pero este no es el que lleva el barral para controlar.
Y hay equipos como estos, un poco más grandes, que sí se le puede poner ya un barral y un tanque para que apliquen a las malezas que hay en algunos lugares manchones del lote. Esto se puede hacer automático. Imagínense que ustedes reciben una imagen satelital. Pueden ver qué tipo de malezas tienen en los manchones. Se le carga esa información al helicóptero este, que puede salir y aplicar a las malezas que están en distintos puntos del lote, actuando rápido. Nosotros hemos llegado a hacer con un molino de harina de trigo y de maíz que está en Casilda un sistema de trazabilidad de procesos, y la idea que hay en el paquete de harina que ustedes están viendo, eso se puede, un código, tiene un código QR donde lo puede escanear con un teléfono celular y le da todos los procesos que se hicieron para lograr esa harina de trigo en este caso, hasta llegar hasta el sistema de conocer la proteína que tiene el trigo en el lote y cargarse ahí. Nosotros cuando empezamos a ver cuáles fueron los procesos y todas las aplicaciones de herbicidas que se hicieron, veíamos que eran muy altas, y a la persona, al mismo productor que dice, bueno, vendo hoy este paquete de harina, pero mañana va a ser un paquete de fideos que va a estar en una góndola y va a decir, fue hecho con 15 litros de glifosato por hectárea, sería bastante complicado llegar a venderlo, él mismo lo decía. Entonces también hay una necesidad de bajar, sí, la cantidad de insumos, en este caso herbicidas, para que ese producto sea vendible, digamos. Uso de drones, bueno, hay muchos puntos a destacar para lo que son drones, pero básicamente, para que tengan una idea, es una plataforma de vuelo, a la cual esa plataforma no va a hacer nada, sino va a estar dependiendo de qué le pongan arriba. Si le ponen una cámara multiespectral, una cámara común filmadora o una cámara fotográfica común, va a dar distinto tipo de información. Pero ya hay gente que hoy está pudiendo hacer el trabajo con cámaras multiespectrales y está trabajando muy bien para lo que es mejorar la calidad de los trigos. También se podría llegar a ver manchones de malezas. También comparamos lo que es una fotografía aérea comparado con un sensor que está leyendo en el suelo en tiempo real y está instalado bajo el botalón de una pulverizadora, y hay una relación muy buena, esos son los puntos de la relación, un R de 0.77, lo cual es muy bueno, con lo cual cualquiera de los sistemas de medición nos permiten, con esto le estoy diciendo que si va en la pulverizadora o si es tomado una cámara fotográfica o de una imagen satelital, la información es buena para todos los casos, y si se actúa de esa manera va a ser un control muy bueno. Básicamente las cámaras, las fotografías infrarrojas se basan en espectros lumínicos que pueden estar variando en este caso entre los 700 y los 1200 nanómetros. En base a eso las malezas también cambian los nanómetros en los que actúan o los que reflejan, digamos, y van a depender del estadio que tengan las malezas. Si es pequeña o si es grande va a ser diferente, con lo cual los filtros que hay que ponerle en las cámaras, si uno quiere identificar distintos tipos de malezas, hay que tenerlos en cuenta. Bueno, en el tiempo ya estamos básicamente en un tiempo complicado, así que vamos a ir terminando, pero para que vean ustedes una cámara infrarroja, ¿qué puede ver a lo que no ve la vista? Supongamos que en la hoja ustedes van a ver al cultivo y no van a ver la enfermedad o el problema que tiene la hoja, pero la cámara infrarroja sí lo va a ver. Es el mismo caso que está ahí puesto de una persona que se pone una bolsa en la mano y uno a simple vista ve la bolsa, pero con una cámara infrarroja no ve la bolsa, sino que la atraviesa la bolsa. Entonces se detectan problemas mucho antes de lo que se ve a ojo humano. Bueno, básicamente es comentar también a lo que también dijo recién Massaro, es que en Estados Unidos también se tiene mucho cuidado con el tema de aplicaciones en lo que es a malezas, y más cuando se habla de productos ya, los que están viniendo ahora de RR y resistente de dicamba, y se tiene mucho cuidado en cuanto a lo que es de deriva. Cuando un productor va a aplicar en el lote, tiene que avisarle al productor que vive al lado o a la casa que está tocando cerca, le tiene que avisar que va a hacer la aplicación, y si ese productor puede estar presente, es aún mejor. O sea, lo tienen que poner a ver, tiene que ver la aplicación cómo se hace, si no después le puede traer muchos problemas de juicios también. Y en lo que es el lavado de tanque también se tiene mucho cuidado, porque se nota, si eso no se puede tirar en cualquier lado el producto cuando se hace el lavado, se hace triple lavado de tanque de las pulverizadoras. El mínimo que toman de metros es entre 80 y 120 metros de aplicación entre una casa y la aplicación que se esté haciendo. Y lo que es de arriba, a pesar de todo, siguen teniendo bastantes problemas.
Bueno, muchas gracias por la atención.